Hola y bienvenidos. ¿Cómo instalar la SIM card y la micro SD en un Samsung Galaxy Young? Lo explicaremos aquí, a continuación. Bueno, para hacer el proceso de instalación de la memoria de la SIM card y la memoria, recuerden que es una SIM card normal y una memoria micro SD del tamaño que ustedes quieran. Deben de tener en cuenta algunas cosas. Recuerde que los equipos manejan varios tipos de tamaño. Está la, acá les voy a mostrar para que lo tengan un poco en cuenta. Está la SIM card normal, la SIM card grande se puede decir. Después sigue la SIM card mediana, que es esta, y la nano. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que es muy similar, la confunden con la micro SD, ¿sí? Entonces, recuerde que para este equipo necesitamos una SIM normal de estas mismas, la SIM normal y la micro SD. Entonces ya volvemos con el equipo, lo que hacemos es apagarlo si lo tenemos encendido. Bueno, ya después de apagado, pues esperamos un momento y le quitamos la tapa de esta manera desde acá. Y lo que hacemos es buscar acá, acá viene la opción de la SIM card, entonces acá el dibujo indica que es de esta manera, con la esquina hacia abajo. Entonces lo que hacemos es colocarla, que entre totalmente y que prácticamente sea milimétrico la opción del borde, y la micro SD iría a este lado de esta manera, ¿sí? Como también lo indica esta imagen. Entonces lo que hacemos es presionarla y ya así colocamos la batería sin ningún tipo de problema. Entonces la tapamos. Recuerden que si van a hacer extracción de la micro SD, procuren apagar el equipo, y tan pues de la SIM card es inevitable no apagarlo porque va con la batería. Pues ya sencillamente lo que hacemos es encenderlo, que el equipo pues tome como tal el dispositivo. Ahí ya están, está encendiendo el Samsung Galaxy Young. Y vamos a verificar pues que tenga señal, que haya sido exitosa la instalación como tal de esta SIM card. Si ven que no tienen señal, recuerde que la mayoría de los Samsung prácticamente todos marcan señal a pesar de que el equipo, digamos, tenga o no tenga servicio. Entonces deben tener muy en cuenta que en realidad marque el nombre del operador que ustedes estén utilizando en su país pues correspondiente como tal. Entonces esperamos un momento a que inicie. Bueno, ya acá ya finalizó. Acá nos damos cuenta que en la parte de abajo indica el operador que está utilizando, quiere decir que sí tenemos servicio, tenemos señal. Y así es de rápido, fácil y sencillo instalar una SIM card en un Samsung Galaxy Young. Espero que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal, únicamente dándole manito arriba para que YouTube te notifique y reciban todas las actualizaciones. Chao, hasta una próxima.